Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones, solo si quieren estar informados y bien conectados con las noticias de última hora. China aclaró que quiere evitar sanciones de Estados Unidos y Europa por la invasión de Rusia a Ucrania. Lo indicó el ministro de Relaciones Exteriores del régimen, Wang Yi. No somos parte de la crisis, señaló el funcionario de Beijing. No olvide dejar un comentario en este video, estaremos al tanto, estaremos pendientes de sus argumentos. Y recuerde dejar un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Vamos en viaje con esta información. China no quiere ser afectada por las sanciones occidentales contra Rusia, declaró el ministro chino de Relaciones Exteriores Wang Yi, citado por la agencia noticiosa estatal, en medio de la creciente presión para que Beijing retire su apoyo a Moscú. China no es parte de la crisis ucraniana y aún menos quiere ser afectada por las sanciones, declaró Wang en una conversación telefónica con su colega español José Manuel Álvarez. Agregó que su país siempre ha opuesto al uso de sanciones para resolver problemas, mucho menos sanciones unilaterales que no tienen sustento en el derecho internacional. China tiene derecho de salvaguardar sus derechos y sus intereses legítimos, sostuvo Wang. Los comentarios se conocen al tiempo que crece la preocupación entre los inversores por la posibilidad de que las empresas chinas se enfrenten a sanciones de Estados Unidos después de que funcionarios estadounidenses dijeran a Rusia solicitó ayuda militar y financiera a Beijing. Estados Unidos advirtió a sus aliados europeos que Rusia pidió a China aviones no tripulados armados a finales de febrero, cuando comenzaba su invasión de Ucrania, según personas familiarizadas con el asunto. A casi tres semanas de la incursión de tropas rusas a Ucrania, las fuerzas de Moscú han estallado y sitiado varias ciudades. Los combates han dejado miles de decesos e infraestructura destruida, al tiempo que llevó a millones de personas a salir de Ucrania. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Millones de ellos son niños. Son niños, la mitad, por lo menos, claro. Y ahí ya vemos a Pablo Cuellar, que se encuentra en la frontera con Polonia y ahí Ucrania, y que ha vivido en carne propia ese flujo tan intenso y masivo. De hecho, se habla que cada segundo un niño ucraniano se convierte en refugiado. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Hola, Pablo. Hola, Mariana y José, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, es un tema bastante importante, el de los niños. De hecho, les tengo ahí una sorpresa con una información que les voy a dar. Pero antes también comentar de lo que se ha ido viviendo en estos últimos días y en estas últimas horas con los rumores que hay en esta zona de que en las próximas horas Rusia intensificaría los bombardeos en toda Ucrania. Ellos se han visto muy afectados en el plano militar, han perdido muchos vehículos, muchos hombres, y por lo tanto se especula por estos lados de que estas próximas horas, estos próximos días, Rusia va a intensificar, y por eso se han activado las alertas en Polonia, en distintos países de la OTAN, que incluso van a tener una reunión de emergencia la próxima semana, donde va a estar el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que va a venir aquí a Europa para reunirse con los líderes de los 30 miembros de la OTAN para ver cuál va a ser el factor a proseguir. Y por eso esto también se vincularía con la información que había aparecido hace algunos días de que Rusia le está solicitando equipamiento militar a China para poder seguir soportando todo este conflicto. Bueno, hablábamos del tema de los niños, y así como vemos que todavía sigue saliendo mucha gente desde Ucrania, ya son más de 3 millones de refugiados, también hay gente que está intentando entrar a Ucrania. Y hoy hemos conocido la historia de ciudadanos internacionales, particularmente de Estados Unidos, del Reino Unido y también de Canadá, que van a entrar en estos momentos a Ucrania para poder rescatar personas y particularmente a niños y niñas que se encuentran en hospitales. Y vamos a tomar aquí conversación con Gabriel, un estadounidense costarricense que va a ingresar en las próximas horas, en estos momentos, tú nos descontabas, para ayudar a los niños que se encuentran ahí en Ucrania. No, sí, claro, nuestro trabajo es para tratar de rescatar a la gente que de verdad no se pueden rescatar ellos mismos, especialmente niños con disabilidades, gente en los hospitales que ahorita, como Rusia, como usted dijo hace poquito, que Rusia va a comenzar otra vez a hacer más ataques en la tierra y más bombas y todo. Nosotros queremos ir, sacar a esa gente, traerlos aquí a la frontera, a donde se pueden estar vivos antes que Rusia comience a atacar más. ¿Qué los motivó a venir hasta Rusia desde otros continentes, en el caso tuyo, desde América, para poder venir acá? Y si también tuvieron algún tipo de preparación para poder entrar en medio de un conflicto.
Bueno, nosotros todos hemos tenido el ejército profesional, hemos trabajado en ese mundo por de 4 años a 20 años. Pero de motivación es, nosotros es que Ucrania es muy importante para la seguridad de Estados Unidos y seguridad de Europa, porque Ucrania es buena gente con los demás y podemos aquí, Estados Unidos puede meter soldados aquí para ir a otras guerras y todo, y esa es una frontera de contra Rusia. Si Rusia gana Ucrania, ellos van a seguir, porque Rusia quiere la tierra que antes tenían. Por último, Gabriel, consultar por el tema de qué te parece la acción del gobierno de Estados Unidos. ¿Te ha parecido bien, mal, insuficiente? ¿Cómo lo evalúas tú? Para mí es muy mal. Hay mucho más que pueden estar haciendo que no van a hacer. Sí, le estaban dando sanctions que sirven hasta un poco. Con Rusia, pues, le está pidiendo a China ayuda de supplies y de dinero, y si lo ayudan, no hace nada. Yo creo que Estados Unidos tiene que ser más fuerte, tiene que estar aquí, mandar más dinero, mandar más armas, mandar algo aquí a Ucrania para ayudarlas con esta guerra. Y necesitan, NATO necesitan hacer el no-fly zone. Y eso, si hacen eso, va a ayudar a Ucrania mucho más. Muchas gracias, Gabriel. Muy buena suerte. Que te vaya muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, parte de los relatos que vamos conociendo aquí en la frontera, estamos a muy pocos metros de distancia del inicio ya de Ucrania, Mariana y José, y por lo tanto es parte también de las historias que vamos conociendo aquí, mientras vemos cómo detrás mucha gente que sigue saliendo de Ucrania se sube a estos buses que están siendo administrados por el ejército polaco para desde aquí llevarlos a otras ciudades más grandes, el caso de Varsovia, de Cracovia, y desde ahí también poder salir quizás a otros países europeos que se están comprometiendo con esta asistencia humanitaria. Por ejemplo, el caso de Francia, de Alemania, de Italia y otros tantos que se han comprometido de manera civil. A esto yo lo recalco siempre. La acción de los gobiernos todavía carece un poco acá, y en la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los que están intentando extraer estas personas, pero también entendiendo las limitaciones legales que eso pudiese conllevar en medio de esta crisis. Exactamente, se necesita que tiendan más la mano. De hecho, también Estados Unidos ha dicho que abre sus puertas para que lleguen refugiados, sí, allá. El asunto es que muchos allá, y el entrevistado que tenía Pablo, también habla un poquito de hacer un poco más desde el apoyo militar, ¿no? Hay dos cosas que Estados Unidos parece, que ya la OTAN incluso ha descartado, que la exclusión aérea que estaban pidiendo el gobierno ucraniano para que efectivamente cesen los bombardeos por parte de aeronaves, y de helicópteros, aviones, qué sé yo, cazabombarderos. Y la otra es lo que se pensó en un minuto, ¿no? Que Polonia entregara los MiG, que son de fabricación rusa. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.